Ya estamos de regreso aquí en Noticias, diputados. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos con información porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier, informó que la próxima semana se emitirá una nueva convocatoria para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, proceso que, por cierto, había quedado suspendido debido a la sentencia del Tribunal Electoral. Esto luego de que los magistrados rechazaran una invitación de diálogo con la Cámara de Diputados. Lo vamos a hacer la próxima semana y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los 4 consejeros. Ellos se confundieron, no hay inocencia, sabemos que lo hicieron en esa actitud que han venido asumiendo, digamos, de poca colaboración con otro poder y prefirieron darle una salida legal como si estuviéramos dirimiendo un juicio que no estamos dirimiéndolo. Ya hay una sentencia, era inatacable, entonces eso no podía revertirse. Coordinadores de los grupos parlamentarios lamentaron el rechazo de los magistrados para establecer el diálogo y respaldaron la decisión de establecer una mesa de trabajo. Entonces decidimos instalar por unanimidad una mesa de trabajo, hacer una revisión puntual de las atribuciones que tiene el Tribunal Federal Electoral y para evitar, no ahora para nosotros, sino en el futuro, mantener la soberanía de la Cámara de Diputados y esclarecer con precisión las funciones electorales que le corresponden al tribunal.